Esta tarde llegará el invierno con una jornada de cielos nubosos en toda la comunidad y precipitaciones, como vemos en el mapa, especialmente en las provincias de León, Palencia, Salamanca y Ávila. Las temperaturas permanecen sin grandes cambios, con valores más otoñales que del propio invierno que llega esta tarde. Este es el mapa de España previsto para mañana. Durante el primer día del invierno tendremos precipitaciones que pueden ser localmente fuertes en el oeste de Andalucía. También vuelven las nieblas extensas y persistentes en la cuenca del Ebro. En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán en la mitad sur. En Castilla y León, mañana también nos espera una jornada de lluvias que pueden ser persistentes en la vertiente sur del sistema central. Comenzamos el repaso del tiempo por la comunidad con la provincia de León. Mañana podrían amanecer en las zonas de montaña con nieblas que irán desapareciendo a medida que transcurra el día. En el resto de la provincia, cielos nubosos y algunas precipitaciones en el oeste. En cuanto a las temperaturas, ligero ascenso de las máximas. Valores más agradables en el centro, por ejemplo en Astorga o Ponferrada, con hasta 15 grados. La noche no será muy fría, mínimas entre 1 y 6 grados. Mañana, día de la lotería, tendrán cielos más nubosos en la provincia de Palencia, donde se podrían registrar precipitaciones débiles dispersas. Misma situación en Burgos, aunque en la zona norte tendrán cielos más despejados que en el resto. Las temperaturas serán agradables durante toda la jornada. Las mínimas rondarán los 4 grados en la mayor parte de los municipios y las máximas se acercarán a los 20 grados, por ejemplo, en Villasana de Mena. Ahora nos acercamos hasta Soria y Segovia, donde se repite la situación que venimos observando en el resto de provincias. Cielos nubosos en general, aunque más cubiertos estarán en Soria. No se descartan lluvias débiles a lo largo de la jornada. Los valores térmicos sin grandes cambios. La noche más fría la vivirán en Vinuesa, donde los termómetros marcarán los 0 grados. Durante el día la máxima más alta será de 15 grados en localidades como Cuéllar y Cantalejo. En el sur de la comunidad, desde primeras horas del día, será necesario el paraguas porque se esperan precipitaciones persistentes en la vertiente sur del sistema central. En el resto de zonas de las provincias de Salamanca y Ávila, los cielos estarán nubosos durante la primera parte del día, pero se despejarán a lo largo de la tarde. Las temperaturas en descenso, con máximas de entre 9 y 15 grados. La mínima se situará en torno a los 5 grados. Y terminamos el repaso del tiempo para este miércoles en Castilla y León con las provincias de Zamora y Valladolid, donde los cielos estarán nubosos durante toda la jornada que podrían dejar precipitaciones sobre todo en Sanabria. Las temperaturas similares a las de hoy, con máximas de hasta 15 grados, por ejemplo en Toro, Villalar de los Comuneros y Peñafiel. Durante la noche, los termómetros registrarán hasta 7 grados en Zamora capital. En el mapa previsto para este jueves, las nubes con lluvia ocupan toda la comunidad. Tendremos cielos nubosos y lluvias débiles en general, que se irán extendiendo desde el oeste hacia el este y serán persistentes en el extremo suroeste. Las temperaturas bastante suaves, especialmente las mínimas, que se alejan de los termómetros en valores negativos. El día de Nochebuena la situación será similar. Tendremos un 24 de diciembre lluvioso en toda la comunidad. Durante la noche no se registrarán valores negativos y durante el día las máximas serán de 13 grados. El día de Navidad continuarán las lluvias en Castilla y León y en cuanto a las temperaturas, descenso ligero que será más notable en las máximas. En la mayor parte de las provincias registrarán 10 grados. Ya saben que pueden enviarnos sus fotografías a nuestras redes sociales y a nuestra dirección de correo electrónico. Fotografías como esta que nos envía Jacinta Gómez, de un cielo azul con algunas nubes en Muño Pedro, en la provincia de Segovia. Si miramos al cielo al anochecer durante estos últimos días, nos estamos encontrando esta luna, como le ocurrió a Rodrigo de Pablo Cuesta en Burgos. Este cielo azul con nubes se dejó ver durante el paseo de Francisco por la Vía Verde en Béjar.
Todavía no había llegado el invierno, pero ya se dejaba notar en imágenes como esta de Felicísimo Verde, donde vemos todo cubierto de blanco.